Muy buenas a ti, Fernando, y a todos los que nos están viendo. Realmente, el asentamiento de grupos humanos tuvo siempre condicionado a la existencia de agua en el territorio. El empleo de este recurso propició la construcción de determinadas estructuras para su mejor aprovechamiento. Estas estructuras varían en función del uso que se ellos va a dar. Llama se manancial al lugar de nacencia de las aguas, cuando desurde la corriente soterránea. Si llega su caudal, en forma charca, llámase fontán y rodease de piedras a modo de presa. La mayoría de los mananciales son aprovechados con fonte, bebedero y llavadero. La fonte resulta de atrapar un manancial con un muro o un depósito y espetai una pieza que fae que el agua no caiga pegado a la pared, permitiendo recogerla con un caciplo. La más primitiva y el pingu o pingón, que lleva una pieza de piedra empotrada en la muria con una canal en la parte superior. Los mananciales más primitivos o los priales de montaña sueltan a modo de pingu una fuella castaño que permite beber na mano. Los caños son los elementos más utilizados y en el pasado la mayoría hieren de fierro. El agua a la salida va a caer al duerno o pilón, que tiene también varias versiones. La más sencilla consiste en poner una llosa de piedra en vaso el chorro el agua sobre la que se coloquen los cacíos. El frontal de la fonte llevaría agua. Está la simple muria de cal y canto que caltía en el manancial y en ocasión está enlucida con mortero de cal o de cemento. Pero también puede destacarse con elementos ornamentales como frontones, pilastres, cornises, etc. En algunos casos incluye también inscripciones, la fecha de construcción, los constructores, el nombre. También puede tener graves cruces, trisqueles, etc. Los bebederos para el ganado o bebezones son otro de los aprovechamientos clásicos de los mananciales. Suele ser un pilón de forma rectangular, descubierto, calicanteado y enlucido con mortero. Lo más normal y un único pilón, pero también pueden ser dos en ángulo para aprovechar el espacio. El nivel del agua suele estar a un metro o metro y medio del suelo, para que la reciella pueda beber a conveniencia y no estrafullen el agua o se metan dentro. El llavadero y la parte más compleja del estrés, da fechu y el único que hay edificio. La pieza fundamental y un pilón para el agua, del cual las paredes, al menos por un yau, están rematadas en bisel, de modo que sobre la rampla formada pueda manipularse la ropa. Esta rampla llámase llavadera y suele estar formada por grandes yoses de piedra, caliza o arenisca, con una inclinación de 30-45 grados que permite llevar la ropa en sin replagarse. Dependiendo del tamaño, puede tener un, dos y hasta tres pilones separados por bolugos que comuniquen el agua entre ellos. Casi todos los llavaderos cuentan con un tellao para poder llevar a pesar de las inclemencias del tiempo, sostenido por murias y pilares. La disposición en terreno del conjunto formado por fonte, bebedero y llavadero suele responder a tres tipos. Lineal, cuando encontramos los tres elementos colocados uno a continuación de otro. Compacta, cuando el bebedero y el llavadero están adosados por los yaos más largos y la fonte en un de los extremos. Y dispersa, si están los tres elementos separados bastantes metros. En cualquier caso, la circulación del agua en el conjunto lleva siempre la misma dirección, de la fonte al bebedero y de esta al llavadero. La razón ya higiénica, el agua para el consumo humano y la de la fonte, el ganado bebe del bebedero el agua limpia y la que sobra de estos dos usos y la que se mancha de siabón el llavadero. Los nombres vienen ellos dados a las fontes por el emplazamiento, la carballera, por aludir a personas relacionadas con ellas, fonte de Madalena, por la toponimia, fonte del Muselín, por la forma, fonte el Güello, con nombres religiosos, fonte de San Pelayo, con derivados de fonte, el Fontán, la Fontana, por el carácter histórico, fonte de Isabel II, o por la calidad de las aguas, como la cristalina. El agua fue siempre considerada desde la oscuridad de los tiempos como fonte de vida y yar de los dioses. Expresión de este mitú fonderu son les náyades griegues, les morganes bretones o les sianes asturianes, divinidades toes que habiten las fontes. Aparte de esta relación con la mitología, las fontes están muy arraigadas a ritos mágicos de origen pagano, que algamen particular significación la noche de San Juan.
Esa noche, en Tagüey, se enramen las fontes, da fechu más cada vegada. Asina, que este año, la noche del 23 de junio, cuando emborne la foguera, al cordai vos dirá la fonte a coger la flor del agua, nantes que enrisque el día y que seáis perdichosos.